Gracias, estoy con el cacique de la Junta de Humedes Díaz, quien este 18, eh, 20 y 21 de julio estará en la hermana República de México cantándole las fiestas patrias a todos los colombianos, a los mexicanos y a los latinos. Ábrenos de esta gira, cacique. No, para mí es de mayor satisfacción pues, ir a México y darle las gracias al empresario Freddy. El doctor Freddy, quien pues ha puesto toda la confianza en Diomedes Díaz para llevar la cultura nuestra a México, pues y, de y repito para mí es una satisfacción ir a México ya a varias veces he ido me he ido muy bien saben quién es Diomedes Díaz y por lo tanto estoy muy contento de volver. Bueno eh, eso le iba a decir que así que es la, eh, creo que la tercera o cuarta vez que usted va en los últimos dos años. Quinta vez. Oh. Mejor todavía. Sí, señor. Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál es el recibimiento que le dan los, los, los compatriotas colombianos y los mexicanos cada vez que usted va a México? No, es pues algo muy, muy, muy bonito porque entre México y el Colombo mexicano y el latinoamericano, todos pues me conocen pues, mi repertorio y van a, van a visitarnos. ¿Cómo no, que eh, ¿Cada vez más sólida su unión con el acordeón formidable de Alvarito López? Desde luego que sí. ¿Qué viene en su vida musical, cacique? Pues, precisamente, viene el nuevo CD, que se va a llamar eh, La Vida de un Artista, que comenzó a grabarla, luego regresa de México, que regresamos de México y estaremos en Medellín, luego estaremos en el Cesar, estaremos en la ciudad del Copey, y regresamos a Bogotá, estaremos en Ibagué, y terminamos en Mesita del Colegio. Bueno, gracias, Cacique que de la Junta de Medellín, por esta eh, amable... Eh, cortesía que ha tenido con nosotros en esta invitación especial y este diálogo que mantenemos con nuestros oyentes y con nuestros televidentes para Valledupar Noticias y Televista, el noticiero de la gente en la capital de la República. Y lo más importante es mandarle un abrazo muy especial a nuestro empresario, el doctor Freddy, la Me, cual Freddy es, Me, es eh, nombre, Freddy Mejía, sí, mi familia. Quien pues eh, ha hecho todo el esfuerzo para llevar, repito, nuestra cultura hacia México, porque es un hombre de, de una capacidad. Un de pueblo. Una, una, sí, no, un hombre de una capacidad intelectual muy profunda, y pues su pueblo nunca lo olvida, y el, su interés es esparcer la cultura por todo el mundo. Entonces, los felicito, doctor Freddy Mejía, y allá estaremos el 18. Nos veremos, Freddy, con mucho gusto.